is a movement. An unstoppable force, a self-made sisterhood, a tribe of tribes on the march. Entrepreneurs against all odds are changing the face of the future. There is a movement. Women are empowering women for the brighter, for the better, for the stronger. And everyone's life gets more beautiful. There is a movement, an undeniable force that can change your life. Ask anyone who's taken the first step. Rodan and Fields, life-changing skincare. Bien, buenas noches. Gracias a todos por estar aquí con nosotros un ratito en este espacio de Rodan and Fields. Mi nombre es Antonio Álvarez, para los que no me conocen. Cariñosamente en este negocio me dicen esposo de Saimara. Tengo dos hijos, dos joyitas nacionales, Diego y Nicolás, 8 y 10 años. Soy abogado de profesión y me encantan los negocios. De hecho, junto con Saimara, pues tenemos varios negocios. Buenas noches, Antonio. Buenas noches a todos los que nos acompañan hoy. Un placer estar aquí. Mi nombre es Luis Rafael González. Cariñosamente todos me conocen como Rafa o el esposo de Dalis. También tengo dos hijos maravillosos, Adolfo y Lorenzo. Soy vicepresidente de arrendamiento de las empresas Caparra. Y hoy pues vamos a hablar un poquito de lo que es Rodan and Fields desde una perspectiva de negocios y vamos a estar describiendo lo que es el modelo de negocios de Rodan and Fields. Vamos a hablar de los beneficios de la plataforma de e-commerce de Rodan and Fields y vamos a estar describiendo lo que es el potencial de crecimiento y la duplicación de Rodan and Fields. Pero quiero que Antonio primero les cuente un poquito de cómo él y Saimara empezaron en esta historia de Rodan and Fields. Así que adelante, Antonio. Pues gracias, Rafa. Sí, en efecto, para los que no habían estado aquí antes o no me conocían, les voy a dar un poquito de background para que ponerle todo esto en perspectiva, ¿no? Yo vengo de una familia donde básicamente la educación es bien importante, era bien importante. Mi papá pensaba que una educación profesional era básicamente la seguridad financiera. Y mi papá es neurocirujano, fue el primer neurocirujano pediátrico en Puerto Rico y lo digo con mucha humildad, pero con mucha admiración hacia él. ¿Qué pasa? A los 42 años, mi papá le diagnostican leucemia en etapa crónica y básicamente mi papá siendo jefe propio, oficina propia, tuvo que cerrar su oficina y tuvimos que mudarnos para Estados Unidos para que él se hiciera un trasplante de médula ósea. Y básicamente después de un año y medio, que yo no le deseo ni a un enemigo, pues gracias a Dios él sobrevive, pero se encuentra al día de hoy batallando, ¿verdad?, con las consecuencias de aquel trasplante que al día de hoy amenaza su vida y nunca más lo dejó, lo permitió practicar la medicina. Así que yo creo que esa experiencia, yo digo que a mí me creó un tipo de trauma, de tal manera que yo siempre después tenía como una obsesión de buscar alternativas de cómo yo generar dinero sin tener que necesariamente estar presente todo el tiempo. Así que ahí fue que comenzó mi interés por lo que es negocio, ¿no? Les puedo recomendar un buen libro en aquel momento. Yo sé que me cambió la mentalidad. Esto básicamente se trata de mentalidad. Así que eso me abrió la mentalidad a ese mundo y a entender el valor de lo que es un negocio. Años después, conozco a Saimara y me caso con Saimara. Y Saimara siempre había querido ser abogada, pero ella entendió rápido, entendió el concepto, entendió el punto. Y pues años en el matrimonio, te diría que en el 2010, cuando nace nuestro primer hijo, tuvimos la primera oportunidad, ambos siendo abogados, trabajando en bufetes, tuvimos la primera oportunidad de crear un negocio. Y tuvimos a la misma vez, nos fuimos por cuenta propia en la oficina y empezamos un negocio tradicional, ¿verdad? Donde pagábamos renta,
teníamos empleados. Cada vez que teníamos más volumen, teníamos que añadir cantidad de empleados. Así que, pues tuvimos esa oportunidad de ver ese lado de lo que es un negocio. Desde un poquito más adelante, 2016, es que se presenta la oportunidad de Roden & Fields. A Saimara le presentan la oportunidad de Roden & Fields. ¿Qué es Roden & Fields? Pues Roden & Fields es una línea de productos de cuidado de la piel, high-end, y básicamente atiende aproximadamente el 95% de las condiciones de la piel. Pero más allá de ser, ¿verdad? Porque es un buen producto y eso se lo puedo decir, ¿verdad? Yo uso los productos y yo uso crema antes tan siquiera de Roden & Fields. Así que por el lado del producto, eso lo vamos a dar un poco al lado. El producto es bueno, pero más allá de eso, pues Aymara sabía que si me decía que iba a coger una cantidad de dinero para comprar crema y que eran buenas, pues probablemente a mí no me iba a llamar tantísimo la atención, ¿no? Así que, pues Aymara supo cómo decírmelo. Ella me dijo, mira, vamos a coger una cantidad de dinero, en ese momento creo que eran como $700 la inversión. Aquí hay una oportunidad de negocio. Y ella sabe que con eso ya captó mi atención. Y después me dijo, esto es básicamente como asociarse con las creadoras de Proactive, ¿verdad? Que son las fundadoras de Roden & Fields. Y básicamente todo tiene unos 60 días de garantía en cualquier inversión que tú hagas inicial. Y yo dije, pues, contra, no me parece tan alocado, por lo menos me llamó la atención. Les tengo que confesar que cuando entendí que era el modelo como un multinivel, en un momento me asusté. Porque lo que uno enseguida piensa, pues esto es una pirámide, aquí pues nos chavamos. Y dije, pues nada, 60 días de garantía, pues no hay tanto que perder. Pero como vi a Saimara bien emocionada con el negocio, para nosotros era algo nuevo. No hay nada peor que ser un ignorante. Me puse a estudiar el modelo de negocio de multinivel. Y me di cuenta que el multinivel no es una pirámide. Realmente el multinivel es tremendo vehículo, tremendo andamiaje donde uno se puede montar encima de una compañía que está poniendo todos sus recursos básicamente para promover un producto y ellos se encargan, por ejemplo, de cosas que si uno fuese el dueño del negocio tiene que encargar, como el branding, el compliance, el research and development. Pues nada de eso en este modelo uno tiene que hacer. Uno básicamente se encarga de promover el producto y la compañía se encarga de lo demás. Así que me pareció bien interesante y después de ahí, después de entender el modelo de negocio multinivel, pues el análisis fue un poquito más sencillo porque lo que hice fue tratar de ver cómo mayormente las familias generan ingresos en día a día, ¿no? Y hay diferentes tipos de relaciones, ¿no? Y lo que quería era compararlo con Roden & Fields o el multinivel, en este caso con Roden & Fields, para poder ver cuáles eran las ventajas. Así que, pues mira, y creo que ustedes van a poder ver algunos de los puntos que tengo aquí, que tenemos aquí. Así que comparé. En cuestión de inversión inicial, por ejemplo, what if I could achieve anything? What if I could change the course of my life? What if you let go of your fears? What if you could make a difference? What if? Sí, no, sigue hablando. Problemas técnicos de producción. Ya tenemos aquí a la técnica atendiéndolo. Bueno, pues nada, hay diferentes relaciones, diferentes maneras que las familias generan ingresos, ¿no? Está la de empleado patrono, está la del que tiene negocio propio, ¿no? Por cuenta propia, como nosotros habíamos acabado de crear y teníamos. Y entonces está Roden & Fields, que era lo nuevo, ¿no? Entonces, para darles el ejemplo y compararlo y lo puedan visualizar un poco más en cuanto a inversión inicial y retorno, pues el empleado pues no tiene que hacer una inversión inicial. Básicamente invierte su tiempo porque la compañía lo hace. El que tiene negocio propio, un negocio tradicional, pues tiene la inversión, ¿verdad? La carga de la inversión, ya sea buscar un inversionista o tomar un préstamo. Y el retorno, pues usualmente toma tiempo, esfuerzo y trabajo en recuperar. ¿Okay? En Roden & Fields, pues nos dimos cuenta que la inversión era mínima y usualmente estos sistemas tienen unos programas donde promueven que uno recupere esa inversión bastante rápido. O les dan una garantía, ¿verdad? Como el caso que le dije, 60 días para devolverlo y te devuelven el dinero si fuese que no quieres, no te interesa el negocio, ¿no? Entonces, en cuanto a riesgo y experiencia, el empleado, pues no tiene riesgo otra vez.
básicamente el riesgo es de la compañía y va ganando experiencia mientras trabaja, a menos que la traiga de otro trabajo. El que está en un negocio por cuenta propia o tiene un negocio tradicional, pues tiene el 100% de riesgo, ¿no? Tiene que cargar con todo, cubrirse esos riesgos y necesita eventualmente ir haciéndose experto en un área para poder mantener su negocio y seguir creciendo. En el caso de Roden & Fields, vimos que no había riesgo para los consultores, no había riesgo, y básicamente todo el mundo puede hacerlo, no necesita ninguna experiencia previa para poder hacer el negocio, ¿okay? Así que, otro punto importante, overhead y gastos operacionales. Así que el empleado no tiene overhead y los gastos operacionales, ¿por qué? Porque los asume el patrón. El que tiene negocio por cuenta propia o un negocio tradicional, pues tiene los gastos de overhead, costos operacionales, ¿verdad? Para correr su negocio, que usualmente son proporcionalmente incrementales al volumen de trabajo, a la cantidad de clientes que tenga. O sea, si tengo más clientes, tengo más volumen de trabajo, usualmente eso va aumentando. En el caso de Roden & Fields, básicamente no hay overhead y usted puede crecer un negocio y no hay un incremento en ningún gasto operacional. O sea que, básicamente, usted, igual que empiece el día cero, o ya usted tiene años en el negocio y tiene un equipo grandísimo, no tiene un gasto incremental en gastos operacionales, lo cual es un mega plus para el que sabe de negocio, ¿no? Entonces está el potencial de crecimiento. En cuanto a empleado, el potencial de crecimiento es algo limitado y siempre pues, depende, ¿verdad?, de las oportunidades que le dé el patrono. El que tiene negocio por cuenta propia o un negocio tradicional, va a estar limitado mayormente de capacidad, espacio, a veces producción, a veces capital, que levanta el capital. En el caso de Roden & Fields, pues el potencial de crecimiento podemos decir que es casi limitado, ¿no? Ilimitado, ¿no? Tú puedes duplicarte, expandir tu negocio y no necesitas una inversión más allá de lo que hiciste en un principio. Así que una vez yo entendí el modelo de negocio de multinivel y vi estos factores presentados en Roden & Fields, pues yo mismo le dije a Saimara, mira, Saimara, I'm on board, ¿por qué? Porque era algo que me emocionaba, algo diferente a lo que ya teníamos, veía muy poco riesgo y veía mucho que ganar y poco que perder. Así que, nada, me voy a callar por un rato para que ahora, Rafa, tú le digas qué tú piensas de Roden & Fields. Gracias, Antonio. Bueno, pues nada, les comento cómo llega Roden & Fields a nosotros. Obviamente, Dalí, mi esposa, es quien adviene al negocio. Inicialmente, yo les tengo que decir que yo, obviamente Carla Montijo, que es quien introduce a Dalia al negocio, es mi amiga de hace años, y pues estaba viendo yo por Facebook que ella estaba publicando muchas cosas relacionadas a esto de Roden & Fields, y un día llego a casa y lo and behold, está la cajita de Roden & Fields allí en una esquinita de la oficinita de Dalia en la casa, y dije, bueno, pues evidentemente, pues ya Carla hizo su trabajo y Dalí está debidamente reclutada. Y entonces, obviamente, como bien Antonio comentó, yo soy fiel creyente de que uno antes de criticar debe educarse. Y eso fue lo que hice, me puse a leer y dije, caramba, si Carla siendo abogada, Dalí siendo ingeniera, ven el potencial, la oportunidad de negocios, pues tengo que ir un poquito más allá y estudiar, porque la primera impresión les tengo que decir que fue, bueno, esto es un multinivel, una pirámide, como bien Antonio decía, y Dalí, que tiene su negocio, su consultoría de ingeniería ambiental, y dije, caramba, tú sabes, va a desenfocar su atención de algo que está dejando buenos frutos, buen rendimiento, para enfocarse en una oportunidad que no estoy seguro que sea ¿verdad? Lo meritoria que realmente terminó siendo. Y en ese sentido, pues me pude convencer de que era una oportunidad adecuada. También vi en Dalí un cambio de, vamos a ponerlo así, de percepción de lo que es el trabajo. Porque yo ya venía viendo un desgaste, cierto desgaste en el tema de profesional de Dalí en estar haciendo lo mismo por tantos años, era evidente que ya necesitaba un cambio. Y creo que Roden & Fields trajo ese cambio que fue bien importante para ella en un momento que no esperábamos que fuera tan difícil, pero
se tornó muy difícil porque poquito después que ella comenzó con la oportunidad, la diagnosticaron con cáncer del seno y fue un se podrán imaginar, un momento muy impactante en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia en general, y obviamente puso a prueba tantos factores que ahora, ¿verdad? Gracias a Dios, habiendo superado esa prueba, pues vemos que nos enseñó mucho, pero Rodan and Fields fue una de esas cosas que creo que ayudó a que Dalí se recuperara de esa enfermedad tan terrible que es el cáncer. Y bueno, seguimos en esto de Rodan and Fields y pues yo me fui involucrando un poquito más, obviamente behind the scenes, estudiando un poquito de lo que es el tema y obviamente por mi background profesional y lo que he hecho por los pasados años, que es básicamente en el mundo de retail, pues yo veo la realidad de los negocios de primera mano todos los días, en todo el espectro. O sea, veo negocios que, o personas que comienzan oportunidades de negocio con mucha ilusión, grandes ideas, mucho trabajo y fracasan por el tema muchas veces que comentó Antonio anteriormente, de que el overhead los mata, los costos. Hay una parte que no menciona Antonio ahí que viene previa a establecer el negocio, que es la permisología, el cumplimiento con todos los requerimientos legales e impuestos por el gobierno. Y muchas veces es oneroso, o sea, para uno establecer un negocio y lograr comenzar a tener algún tipo de rendimiento, pasan años y muchos se quedan en ese camino. Al contrario, por ejemplo, Rodan and Fields, que es una oportunidad de una inversión inicial bien baja, con unas garantías que pocas oportunidades tienen, que es la devolución total del dinero en caso de que los productos no le gusten o el negocio no sea algo que se le dé bien a la persona, pues hace que Rodan and Fields sea realmente una oportunidad de negocio bien valiosa. Y pues obviamente yo por mi profesión, pues lo comparo, tengo la oportunidad de compararlo con otros tipos de negocios tradicionales. La industria de retail está teniendo unos cambios increíbles en los últimos años. Y con la proliferación de las ventas por internet, cada vez más y más se ve amenazado lo que se conoce tradicionalmente como el brick and mortar real estate, o sea, la tienda física. Y hay ciertas características del mercado que nosotros hemos ido estudiando acá en la empresa para poder desarrollar estrategias adecuadas para poder permanecer en negocios a futuro. Y en ese estudio del mercado, nosotros aquí están viendo en la pantalla lo que Euromonitor International clasifica como mass y premium retail. Nosotros acá en la empresa lo clasificamos como commodity retail y specialty retail. Para resumirlo lo más brevemente posible, commodity retail o mass retail, como Euromonitor lo clasifica, es los everyday needs, son las cosas que nosotros todos compramos para satisfacer nuestras necesidades diarias, tanto en el hogar como profesional, como la escuela de los chicos, o sea, desde la compra básica en la casa, de la ropa de trabajo diario, hasta los materiales para la oficina y para la escuela. Eso es lo que es commodity retail o mass retail. Y entonces, en el otro lado del espectro están las categorías premium de retail o specialty, que es un 15% del total del mercado retail. Lo que pasa es que con los precios más elevados significa una porción bien grande en términos económicos de lo que es el espectro del mercado retail. Rodan and Fields tiene una cualidad que pocas oportunidades o productos tienen, que encaja en ambas categorías de lo que es el espectro de retail, porque tiene una gama de productos que obviamente yo no voy a entrar en el detalle del producto porque no, eso pues más adelante quienes los trajeron aquí a la charla me imagino que les hablarán un poquito más en detalle de los regímenes y de los productos, pero hay productos dentro de la gama desde primera necesidad para tratar condiciones como el acné, hasta productos que son más premium o más specialty, que son para temas de anti-aging, etcétera, del bienestar en general. Así que son pocos los negocios que uno puede decir que encajan en cualquiera de las áreas del espectro de retail. Eso es
una cualidad muy importante porque es una cualidad que le imprime resiliencia al negocio. Y eso es algo bien importante. Cuando decidimos establecer un negocio, tenemos que asegurarnos que el negocio sea resiliente. En estos últimos años hemos sido abatidos por una serie de situaciones que han puesto a prueba la resiliencia de muchos negocios, desde los huracanes, primero empezando por el market crash de 2008, que como todos saben, nosotros ya llevábamos tiempo en recesión, nosotros tenemos una década, más de una década perdida en términos económicos en recesión. Luego vienen los dos huracanes. La renuncia del gobernador por las protestas en el 2019, que causó un impacto grande económicamente y en el mundo retail. Vienen los terremotos, empieza a temblar y todavía no ha parado de temblar porque todavía me llegan a mí las alertas en el teléfono de que está temblando por Ponce casi un día sí, un día no. ¿Y quién se iba a imaginar que íbamos a vivir la situación que estamos viviendo con esto del COVID? Que pues, sabes, todos los días nos pone a prueba más y más y siguen surgiendo nuevas situaciones que tenemos que superar. Este negocio florece ante la adversidad y es una característica bien, bien importante. Yo les recomiendo que el que tenga la oportunidad que lean un libro que se llama Antifrágil, del autor Nassim Nicholas Taleb, en donde él describe este concepto que yo les estoy explicando, que se basa en lo que es la hormesis. Lo que quiere decir es que una oportunidad o un negocio, como en este caso, que se crece en momentos de alto estrés o de adversidad, es un negocio que tiene todas las posibilidades de tener éxito en el largo plazo. Y si se fijan, y lo hablarán con las consultoras que los han invitado esta noche acá, durante el huracán María y ahora durante esta pandemia, este negocio, a diferencia de la gran mayoría de los negocios, ha florecido. Y muchas de las consultoras que han estado dentro del sistema han tenido meses espectaculares cuando todo el mundo está con los negocios cerrados y teniendo pérdidas increíbles. Otra cosa que para mí es extremadamente atractiva del modelo de negocios de Rodan & Fields es que por ser un modelo basado en e-commerce, están practicando lo que se llama o se conoce como omnicanalidad, en donde uno puede obtener los productos por varios medios y es bien práctico y bien fácil y bien accesible poder desde montar el negocio hasta recibir los productos. Y eso también hace que sea un negocio resiliente y que tenga la gran posibilidad de mantenerse en el largo plazo. Por último, la cualidad que creo que es posiblemente la más importante es que estos productos son productos para la piel y el 100% de la población tiene piel. O sea que el 100% de la población es un potencial usuario o cliente de para este negocio. Así que yo, desde el punto de vista comparativo con el negocio tradicional, definitivamente hay una ventaja competitiva. Y la experiencia de estas doctoras que establecieron este negocio está altamente documentada y son claramente personas extremadamente exitosas desde el lanzamiento de Proactive y ahora con esta iniciativa. Que más adelante Antonio les va a dar un poquito más de números, pero hasta ahora está en el 18% del planeta, o sea que el potencial de negocios es básicamente casi ilimitado. Hay un 82% de la población mundial que todavía no está expuesta a este sistema y ustedes tienen en sus manos esa posibilidad de exponer a más gente a esto. Así que, Antonio, cuéntales un poquito más de esos numeritos y del potencial del negocio. Gracias, Rafa. Oye, súper interesante lo que dijiste ahí. Me gustó y tomé nota del libro. Mira, si tú me preguntas cómo veo el futuro de Rodan & Fields, te tengo que decir que súper prometedor. O sea, el negocio de skincare va creciendo. Ahí pueden ver una tabla de básicamente cómo fue creciendo desde 2012 hasta el 2019 a 22.3 billones de dólares. Entiendo que hay un estimado para el 2022
Ahí básicamente la industria global del skin care, ¿verdad? De cuidado de la piel, se estima a 164 billones de dólares, lo cual es increíble, ¿no? Y como bien tú dijiste, Rafa, ahora mismo este negocio está en Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, Australia y recientemente Japón. Así que eso es básicamente un 18% del mercado global. Lo que quiere decir, como tú bien dijiste, tenemos un 82% de mundo para crecer, ¿no? Así que, y creo también, aunque no está aquí, que el brand awareness de la compañía es como un 30%, lo cual quiere decir que también hay un 70% de espacio para que la gente conozca el producto. Otra cosa importante que yo entiendo es que estás hablando de unas fundadoras que ya hicieron esto, ya hicieron un crecimiento global con una compañía anterior y tuvo éxito. Así que no dudaría que sea parte de la visión de ellas. Y otra cosa que a mí, pues, desde un principio, cuando hicimos, ¿verdad?, el análisis de esto, yo le dije a Saimara, mira, una cosa que me encanta es que Puerto Rico es parte de esto, somos los únicos latinos. Okay, o sea, la compañía en su visión, en su plan de crecimiento global, eventualmente me haría mucha lógica que abra un mercado latinoamericano y empiece por ahí. Y sabemos cómo los latinoamericanos le encanta cuidarse la piel. Y eso sí que va a ser un game changer para nosotros en Puerto Rico, porque ¿quiénes son los obvios para abrir mercados latinoamericanos? Los únicos en la compañía que hablamos español y conocemos las costumbres, ¿no? Así que, por ese lado, hoy te digo, veo un futuro súper prometedor. Yo lo llamo posicionamiento, estar aquí, estar en el juego, seguir creciendo, seguir dándole cariño, porque eso va a venir. Y ahí realmente sí que se va a ver un crecimiento exponencial. En cuanto a la duplicidad, pues te podría decir que aquí, cuando entiendes el modelo de negocio multinivel, te das cuenta que 1 + 1 no es 2. 1 + 1 es cuánta gente yo conozco y cuánta gente tú conoces, y cuánta gente conoce que conoce. Y aquí, mientras más personas, básicamente, vuelvo y le digo, lo que están haciendo es utilizando un producto que les gusta y promoviéndolo. Así que eso es lo que uno hace usualmente cuando le gusta algo. Y esa es básicamente la manera aquí de ir creciendo. Así que responsabilidad mínima, una manera fácil de hacer el negocio, pues yo creo que es súper atractivo. Una cosa que no dije ahorita, que puedo añadir ahora, es que cuando tú unes el negocio, el modelo multinivel, ¿verdad? Que se da ese fenómeno con un producto que es de necesidad. Yo creo que tú mencionaste algo ahorita parecido, ¿no? Pero esto no es un lujo. Esto se puede entender que es un producto de necesidad. Cuando tú montas un producto de necesidad de buena calidad como este, en un modelo multinivel, se da ese fenómeno y se da una sinergia espectacular. Y si tiene un perfecto ambiente para seguir creciendo exponencialmente. Así que yo doy two thumbs up. Para mí fue una experiencia nueva, primero de aprendizaje, y segundo, como tú dijiste ahorita, nosotros somos el perfecto ejemplo de que teniendo negocios tradicionales, que gracias a Dios nos había ido muy bien, pero hasta el COVID. Y en este momento, literalmente, yo te puedo decir que nuestra familia, el único ingreso que entró por los últimos meses fue de Rodden & Fields, y como tú dijiste, Rafa, no fue que el negocio se mantuvo, los otros dos nuestros estuvieron básicamente cerrados, sino que Rodden & Fields básicamente creció en momentos de crisis. Así que, quiero ser testigo, quiero ser parte de esto. ¿Por qué? Porque he vivido la experiencia. Así que, nada, mira, yo no sé tú, Rafa, la verdad es que a mí todavía a veces me sorprende cómo nuestras esposas han seguido creciendo este negocio básicamente sin una inversión mínima. Uh-huh. Yo estoy seguro que aquí hay personas que probablemente están curiosas y les interesa ver cómo ser parte de este negocio. Así que si tienes ahí, yo sé que eres algo experto en eso, así que diles ahí cómo podrían hacerse parte de este negocio a las que personas que están interesadas. Seguro que sí. Y de hecho, valido tus palabras, yo he visto la realidad del negocio. O sea, si uno, como dicen, ver para creer, pues ya he visto. Y el negocio es real, los ingresos son reales.
El crecimiento del negocio en momentos de adversidad para mí es una de las validaciones máximas. Y eso es mucho decir. O sea, son muy pocos los negocios que prosperan en la adversidad. Y esto ya lo demostró, tanto en María como en esta situación. Hay tres maneras de entrar al negocio. Y obviamente yo los invito a todos los que están acá a que discutan esto en detalle con las personas que los han invitado acá a la charla de hoy. Pero básicamente pueden entrar de tres maneras o pueden adquirir los productos de tres maneras. El primero es la manera tradicional, que es comprándosela a una de esas consultoras que la invitaron acá al precio regular, lo que se conoce como retail pure play, y lo prueban y verifican si les gustan y cómo les funciona, ¿no? Y pueden continuar siendo clientes de esa manera. La otra forma es siendo un preferred customer, en el cual ya tienes es como un tipo de membresía en el cual pues tienes un descuento, entiendo que es en el franqueo, en el shipping and handling del producto. Y la tercera forma es convirtiéndose en consultor de negocio y adquiriendo, ¿verdad?, un paquete de productos que los puedes utilizar tanto para tu consumo personal como para hacer las demostraciones a los potenciales personas que entiendes que le puedes interesar la oportunidad del negocio. Bien importante que todo tiene garantía de 60 días. Si tú por alguna razón ves que esto no es para ti o los productos no son lo que esperabas o no funcionan de la manera que tú entendías que debían funcionar, pues no hay riesgo. Simple y sencillamente devuelves el material y te devuelven tu dinero. No harm done. Quisiera yo que muchos negocios fueran así, porque sería muchísimo más fácil poder entrar a un negocio y poder que te devuelvan el dinero de los permisos, de los planos, de la construcción, del inventario, etcétera, etcétera. Eso no ocurre. Así que yo creo que es una gran oportunidad. La realidad es algo, también otra cosa bien importante. Antonio y Isai siguen siendo abogados, practicando el derecho, siguen teniendo su negocio tradicional de cuidado de niños y tienen esta tercera fuente de ingresos. Aquí Dali sigue siendo consultora en ingeniería ambiental, sigue teniendo sus clientes en esa categoría y con su tiempo, obviamente requiere tiempo y ella lo sabe manejar muy bien, pero lleva el negocio y está teniendo muy buenos resultados. Así que es una gran oportunidad. Sí, bueno, nada, estamos por terminar. Voy a decir una cosita más y nos despedimos, porque ya está sonando la chicharra por ahí de que tenemos que irnos. Así que, mira, yo diría que si estás aquí, estás, ¿verdad?, pues tienes curiosidad, realmente esto es más que una oportunidad. Date una oportunidad a ti. O sea, aquí ya vieron que el riesgo es bien mínimo. Rafa lo dijo, lo recalcó, la inversión, además que es mínima, tiene de vuelta si no te gusta, pero esto es una oportunidad también para ti como persona, crecer, hacer algo diferente, estar en grupo de personas que también están en la misma mentalidad de hacer un negocio, de hacer algo diferente, y que vas a crecer junto con esas personas, ¿no? Entonces también un mensaje a las parejas, usualmente, porque a veces así es que nosotros hablamos, ¿no? Y yo relajo, pero yo digo, mira, aquí hay diferentes maneras de ayudar y de asistir a nuestras parejas, ¿no? Y el que no cree en el negocio y no le interesa el negocio, está muy bien. O sea, piénselo al revés. Piensa que cuando usted quiere hacer un negocio, pues usted necesita el apoyo de su familia, ¿no? Y si usted no cree en el negocio, no le interesa, pues yo digo, puede hacer apoyo pasivo, que es el que se sale del medio y la deja trabajar y no la molesta, ¿ok? Si después de eso, ella le calla la boca y se da cuenta que en momentos difíciles, pues mira, pues usted puede hacer apoyo activo y donde a lo mejor pues le deja espacios para crear negocio, le da palabras alentadoras, ¿verdad? Y si después se convence más todavía, pues se envuelve, que es básicamente los believers ya y los que participamos, como Rafa, por ahí está Pito, por ahí está Rafa, y hay otras personas que hemos visto y estamos contentos y queremos, ¿verdad?, que nuestras parejas estén contentas, y eso nos hace contentos a todos. Así que nada, me despido. Gracias, Rafa. Un placer siempre estar con ustedes y hasta la próxima. Buenas noches. ¡Yeah! Ya se acabó. No estamos live. No, espérate, déjame parar.